Hola transeúntes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Soy Ari Lagos y hoy los invito a conocer junto conmigo San Juancito en Francisco Morazán. Transeúntes, este Wanda, la camioneta en la que venimos, allá está el crew tóxico grabando. Estamos ya en San Juancito. Este es un pueblo bastante lleno de historia. Qué bonito, miren. Pensé yo que tenía una alcaldía, que era un pueblo independiente, un tipo de municipio, pero no. Es una aldea que depende directamente del distrito central, o sea, de la alcaldía de Tegucigalpa. Miren qué genial este edificio aquí. Vamos a ir contándoles todo lo que vayamos descubriendo de San Juancito. Y vamos a ir a una vista icónica también, que fue retratada en uno de los billetes. Pero me llega que nomás entramos, tenemos este riachuelo que corre, que se ve genial. Y como en todos estos lugares que les hemos estado mostrando, hay murales. Este está brutal también, miren. Esa piedra pintada con este mural. Al fondo está la estación de policía. Y así como Santa Lucía en el video anterior, calles empedradas y techos de teja. Transeúntes, es genial escuchar eso. Yo no sé a ustedes si les gusta, pero ir caminando por las calles y tener ese sonido del riachuelo al lado, wow, es impresionante. Ok, un dato interesante. San Juancito fue la primera población en Honduras que contó con luz eléctrica. Esto fue porque aquí se instaló la Rosario Mining Company, que era del presidente Marco Aurelio Soto, que está en el billete de A2, y era socio con unos empresarios de Estados Unidos. Entonces, por eso se instalaron aquí, por la riqueza mineral. Ahora, si esta fue la primera población en Honduras contar con luz eléctrica, ¿saben ustedes cuál fue la primera ciudad de Centroamérica que contó con luz eléctrica? Si quieren saberlo, quédense hasta el final de este video para descubrirlo. Aquí cerca de donde estacionamos se encuentra el lugar donde funcionaba la primera represa, o la primera planta hidroeléctrica, mejor dicho, que es por supuesto la que hizo la instalación de la luz eléctrica en San Juancito. Está, por supuesto, vamos a ingresar. Hay un puente ahí para una cancha. Y lo genial, ay, qué lindo se ve eso, transeúntes. Miren. Dan ganas como de tirarse para allá. Bueno, vamos a hacer un poco de exploración urbana. Este edificio está ya en precarias condiciones, la verdad. Se ve abandonado, pero vamos a ingresar. Wow. Wow. Miren ahí el mural. Y esta era la, una, me imagino que es la turbina, ¿verdad? La turbina que, por donde pasaba el agua y generaba la energía eléctrica. Está abandonado el lugar y me imagino que por aquí descargaban el agua que pasaba por las turbinas. Ya vamos a pasar por afuera. Ahí hay algo de agua estancada. Me imagino de las lluvias y todo. Impresionante este lugar. Y sí, está abandonado. Totalmente abandonado. No hay ninguna placa que nos explique. No hay algún local que nos pueda decir cómo funcionaba. Pero aquí están. Son tres turbinas, si no me equivoco, las que producían la luz eléctrica aquí en San Juancito. Impresionante. Vamos a ver si se mueve. No, esto ya está. Wow. Estas eran las tapas, me imagino, de las turbinas. Y bueno, hay una especie de terraza, ahí están las gradas, pero no podemos acceder a ellas incluso. Está impresionante el lugar, transeúntes.
No hay ningún tipo de mal olor, no hay presencia de zancudos, insectos, algo así. El río pasa ahí al lado. Imagino que hacían algún tipo de desvío para poder pasar el agua por las turbinas. Impresionante, son vestigios de la historia de Honduras. Sí, deberían tener por lo menos un poco más de cuidado, al menos de parte de las autoridades de la comunidad, o en este caso de la alcaldía de Tegucigalpa. Bueno, ahí está la tubería por donde pasaba el agua. La tubería sale y se interna en la calle. No sé a dónde va a dar. No aparece aquí por ningún lado. Pero aquí están estas instalaciones eléctricas también, que me imagino que ya eran las que distribuían todo. Aquí, señoras y señores, aquí, transeúntes, inició la historia de la electricidad en Honduras, en esta comunidad de San Juancito. Acabamos de subir un mega cerro. Estamos a 1620 metros sobre el nivel del mar. Les recomiendo venir en carro alto, así como la camioneta que vieron, porque un turismo sí sería maltratarlo para subir. Miren dónde estamos, en las alturas. Ese edificio que estamos viendo al fondo fue donde funcionó la primera embajada americana en Honduras. Esta casa antigua también, lástima que está deteriorada, parece que hubo un incendio o se derrumbó, algo así. Pues les explico por qué. La cosa es que Marco Aurelio Soto, el expresidente que les mencionaba, que aparece en el billete a 2 lempiras, se hizo socio con un estadounidense y fundaron la Rosario Mining Company. Entonces por aquí pasaba todo el billete. Y aquí, casi olvidado por Dios, digamos, fue donde funcionó la primera embajada americana. En ese momento era el único edificio construido con cemento o con concreto. Y ahí todo era de madera. Así que aquí, donde tenía que venir a solicitar la visa en aquellos años y todo. Voy a bajar nuevamente para que ustedes vean las dimensiones de la casa. La verdad es que lugar impresionante. Wow, este era como un sotanito aquí en la parte baja de la casa. Bueno, que era una bodega o algo así. Escuchen el cambio de el sonido. Pero qué belleza, ya está la entrada principal. Qué belleza venir aquí y tener estas vistas, impresionante. Ya les dije, transeúntes, es mejor venir en una camioneta. Si quieren venirse a pie, son 2 kilómetros desde donde estábamos allá en la entrada del pueblo. Pero sí, es súper complicado. Nosotros nos tardamos bastantito viniendo en camioneta, imagínense, no digamos, a pie. Transeúntes, ahí está la embajada, como les dije, desde afuera. Ese es el camino por el que tuvimos que subir. Mira, el último tramo, digamos. Impresionante la vista, impresionante. Ok, está cerrada hoy porque es lunes, estamos viajando este lunes, pero generalmente sí está abierta al público. No sé si tiene algún costo, vimos algunos rótulos por ahí, pero otro día pueden hacerlo, así que aquí estamos. La vista estaba tan buena que era imposible no hacer una sesión fotográfica.
Transeúntes, ahora con ustedes, la toma del dron del día, cortesía de Joel Seoane. En San Juancito también podemos encontrar entradas para La Tigra. Ahí está el camino al centro de visitantes de la estación El Rosario. Y bueno, hay un mirador por allá también, dice. Datos interesantes e importantes de San Juancito. Y es que era un lugar con mucho apogeo económico. Llegó a tener hasta 44 mil habitantes. Y el día de hoy tiene cerca de 1000 nada más. 900 dice Wikipedia. Pero andan por ahí. Entonces, estas casas prácticamente pertenecían a los pobladores de Estados Unidos que vinieron aquí durante el apogeo minero. Y además de eso, también fue el primer pueblo con luz eléctrica, recuerden, en Honduras. Pero ¿cuál fue el primer pueblo o la primera ciudad con luz eléctrica en Centroamérica? Fue en 1884, San José de Costa Rica. Impresionante el dato, porque antes de San José de Costa Rica, solo Nueva York y París tenían luz eléctrica en su ciudad. Y San José de Costa Rica fue la tercera ciudad del mundo en contar con luz eléctrica. Y aquí en Honduras, San Juancito, la población de San Juancito en Francisco Morazán. Sí se ve la falta de una autoridad municipal, quizás no se da abasto. No me refiero solo al alcalde actual de Tegucigalpa, sino que los alcaldes que ha tenido Tegucigalpa, de repente no se ve su mano aquí, en esta población, que también es parte del Distrito Central. Transeúnte, llegamos ahora a la mina principal del Rosario Mining Company. Bueno, transeúntes, no me queda nada más que despedirme, agradecerles por haber visto este video. De verdad, impresionante San Juancito. Yo conocía, pero no había subido ni conocido todos estos lugares. Transeúntes, hermosos lugares los que podemos encontrar aquí. Hay muchas más minas, nos trajeron solo al nacimiento principal, que ahora provee de agua a Tegucigalpa. 12 pulgadas de agua desde aquí van hasta Tegucigalpa. Y los pobladores de San Juancito no han seguido explotando esta mina precisamente para no contaminar el agua que nos llega hasta la capital. Transeúntes, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video en Catranas. Suscríbanse si no lo han hecho. Dejen su comentario, dejen su like. Y por supuesto les dejo los canales de mis colegas del Club Tóxico y de Ado en la descripción. Desde aquí, la entrada a la mina principal de Rosario Mining Company. Me despido. Nos vemos en el próximo video.